El Nadal ha arribat a Burjassot en forma de Betlem, amb la visita del Pare Noel, amb la primera Fira de Nadal i amb moltes més sorpreses per a tots els públics. Iniciamos ya con, con la inauguración de, de este Belén, que además es un Belén fruto de la participación de la Federación de Vecinos y por tanto de todas las asociaciones de vecinos. Y este año hemos querido que sea una oferta amplia. y variada y sobre todo para todos los colectivos entonces en distintos espacios hacemos la primera feria de navidad en la que se implican pues eh, tanto los comerciantes como lo, con los hosteleros y, y los artesanos y de alguna manera tenemos una surtida actividad a lo largo de cuatro fines de semana en el antiguo mercado municipal que van pues desde actividades para los más pequeños hasta algún concierto eh, a partir de las ocho de la tarde distintas actividades temas de hostelería eh, luego también pues hacemos actividades en, en la propia plaza del ayuntamiento como es una, una feria para los, para los más pequeños. En el mercado tradicional eh, también hay actividades y en definitiva al final se trataba de. conjugar todos esos aspectos para unas fechas, eh, como decía, entrañables, unas fechas. de pasar en familia y de, y de convivir en, en la ciudad. pues que hubiese una oferta para todos, para todos los colectivos, para todos los ciudadanos y ciudadanas, para los más pequeños incluso para los más mayores. Entre totes, les de ataquen la escoleta de Nadal Burchachove la programación del cine en el Centro Cultural Tívoli y la cabalcada del Reis Max. El objetivo al final es que los ciudadanos disfruten, que vivan eh, estas fechas en, en compañía de, pues, de sus familiares y sobre todo que puedan disfrutar de una amplia oferta desde, desde el Ayuntamiento. En Toda la actividad que planteamos, sobre todo en el antiguo mercado, tiene siempre una muy buena respuesta y aquí estamos hablando de distintas actividades, como decía antes, desde conciertos hasta actividades de zumba, eh, clases de baile, eh, tema de hostelería, con lo cual la gente también puede de disfrutar de alguna manera y tomar y tomarse algo, tema para los más pequeños también, pintacaras, actividades para los más pequeños lúdicas. La respuesta va a ser importante, eh, sobre todo porque en, en Burjasot cuando hay actividades la gente se mueve, este tipo de actividades desde luego congregan a, a muchísima gente y en ese sentido estamos convencidos que va a tener una gran acogida. Yo quiero destacar desde aquí pues la implicación que han tenido desde luego tanto los comerciantes, eh, el sector de la hostelería y, y los artesanos en que esto pues al final sea fruto de todos y que, y que sea una iniciativa nueva y con una repercusión muy importante. El Betlem és un dels atractius d'aquesta festa. Està fet de material reciclat Y es visitat per Persens de veïns y de Ines. Es la Federación de Vecinos y por tanto las ocho asociaciones de vecinos que, que la integran, las que participan en, de alguna manera en, en este Belén, en este la cobertura. Eh, eh, es un Belén que, que bueno, es un Belén tradicional eh, eh, en el que sobre todo tiene muchísimas visitas. Desde los colegios hasta bueno pues todo tipo de gente. Abrimos por las tardes desde luego para que se pueda, se pueda visitar. Es un Belén ya muy tradicional y sobre todo eh, parte de una base que tú decías que... Para nosotros es fundamental, no el reciclaje, no hay ninguna pieza aquí que sea algo comparado que tal, sino todo es reciclado y por tanto tiene ese valor añadido en estos momentos para nosotros que la importancia que tiene el, el reciclaje. Muchísimos colegios eh, de, de aquí de Burjasot pues, acuden, acuden y van viendo el Belén, se explican las distintas escenas que hay aquí y, y bueno pues son momentos también pues, pues muy bonitos. Unes festes que no et pots a Burjasot.